tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Me siento muy agradecida, honrada de poder estar en cada uno de sus hogares o en sus celulares, donde la gente generalmente ve la transmisión que está saliendo a esta hora de la mañana. Así lo reportan las estadísticas. Gracias a todos ustedes, a los que están en el país, que nos ven a través de Teleradio América, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de cualesquiera de las plataformas, porque estamos en dos a esta hora de forma simultánea. Muchísimas gracias a ustedes. Yo debo comenzar este programa agradeciendo a una mujer que se ha ido, pero que se fue dejando mucha entrega. Mucha gente de mi generación y de varias generaciones de ceibanos conocieron a Margarita, la hermana Margarita, religiosa, dominica, misionera dominica del Rosario, de las monjas del colegio Nuestra Señora del Rosario. O sea, uno recuerda esos años de estudiante donde Margarita siempre estuvo presente, siempre estuvo ahí trabajando duro, como todas las hermanas que trabajaron. Y para nosotros era así, era simplemente Margarita. Nunca nos... Yo ahora, Margarita, te dicen el apellido. Bueno, Margarita Pablo Galán. Pero era la hermana Margarita. Margarita. O sea, para todos. Así como otras religiosas, algunas que por razones de edad se han ido. En el caso de ella, Margarita tenía ya 95 años ahora. Falleció este fin de semana. Y se le hizo un acto en recordación de ella aquí en la funeraria de la Altagracia, porque generalmente las religiosas, y eso pasa mucho con los misioneros, tienen una casa donde los mayores, ellos le llaman los hermanos mayores, los ancianos, que ya han dado su vida en las comunidades trabajando, lo mandan a un mismo centro. O sea, trabajan en los pueblos, son misioneros, se mueven de aquí a allá. Y con los achaques de la vida... Esa es su única familia. Muchos de ellos le queda, por ejemplo, los que son españoles, los sobrinos en España. Se murieron los padres, se murieron los hermanos, se murieron los tíos. Y les quedan sobrinos con los que nunca han vivido. La familia de ellos llega a ser esa congregación, esas hermanas, y también la comunidad del pueblo al que se vinculan. El caso de Margarita, muy vinculada al Ceibo. Siempre preguntaba por el Ceibo. Yo sé que ella veía, por ejemplo, este programa a veces, o veía, me veía en la televisión en cualquier momento, y ella decía del Ceibo. O sea, eso era para ella como alguien familiar que te está mirando en la pantalla. Cuando hubo el incidente de los campesinos que todavía están reclamando las tierras del Ceibo, ustedes recuerdan que los desalojaron de los predios del palacio, y los campesinos del Ceibo peregrinos fueron a dar a una casa de las ancianas mayores de la congregación de las misioneras dominicas de Rosario. Ahí estaba Margarita y ella estaba súper feliz. Fui varias veces a ver a los, en ese momento, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, y bueno, pues me encontraba con ella. Ayer fui a esa acción de gracias, porque siempre he pensado, y yo vi que el sacerdote y la comunidad lo toma de ese modo, que una persona así, mayor, que muere en paz, que muere tranquila, que se duerme, que ya se retira, hay que dar las gracias por su vida. 95 años, tú dices gracias por esa vida tan plena y esa vida de entrega. Y entonces fue un acto bonito, porque estaban muchas profesoras, profesores del Colegio Nuestra Señora de Rosario, algunas personas que venían de la comunidad, se hizo una misa y después nos fuimos a la iglesia. Y yo quiero, digo, al cementerio. Las misioneras dominicas de Rosario, la congregación a la que pertenecía Margarita, ellas están acá, están también en el Ceibo, tienen obras en diferentes lugares del país, y ellas tienen un panteón que está ubicado en el cementerio Cristo Redentor. Yo he ido otras veces porque otras hermanas han fallecido, y si he ido, bueno, pues ya sabía, está ahí muy próximo a la entrada, cuando uno entra en la zona más abierta, digamos, transitada del cementerio Cristo Redentor. Entonces, lo que yo vi ayer, quiero manifestárselo a ustedes, no solo por ella y por estas hermanas, sino por toda la gente que le toca sepultar a alguien en el cementerio Cristo Redentor. Y voy a pedir al director que me ponga los números en pantalla, por si alguien ha tenido esta experiencia, que me llame.
Miren eso, lo que le voy a mostrar, yo se lo voy a mostrar ahora, vamos a poner las imágenes ahora. Cuando nosotros llegamos, evidentemente entras en silencio porque estás en un acto honrando una vida, estás en paz, están en oración la gente, tú no vas, usted no se va a un mortuorio a dar brinco, ni a un sepelio a hacer bulla, usted va tranquilo, calmado y en paz. Y estábamos entrando y yo veo unos jóvenes, son como cuatro jóvenes, que están ahí con mucho movimiento. Y ellos tratan de apropiarse inmediatamente del cuerpo, de que ellos son los que manejan eso. Entonces una hermana dice, espérese un momentito para colocarlo. Ella lo iba a poner frente a donde lo iban a sepultar y ahí se iba a hacer una pequeña ceremonia. Y ellos estaban muy inquietos y le hablaron como muy mal a la, pero yo no me estaba dando cuenta. Yo sé que había uno de ellos, que era como el que comandaba, que se sentó, estaba muy próximo a mí, y comenzó a decir, aquí van a saber quién soy yo, ellos saben con quién se está metiendo, ellos no saben quién soy yo. Bueno, y tremendo problema, terminamos llamando a la policía. Para que vean las imágenes, y quiero hacerle el recuento tal como ocurrió. Los sujetos, de los que solo hay una fotografía, quizás algunos de los que estaban ahí tienen más, pero una fotografía donde, ahí, en esa fotografía donde se ve el sacerdote, ellos son dos que están allá en la esquina, en la anterior, y uno que estaba, se ven, son cuatro, uno de camiseta roja. Yo no me estoy dando cuenta bien qué está pasando, yo sé que ellos están diciendo que ellos van a matar, digo, que ellos van a demostrar quiénes son ellos, que van a dar una lección, que ellos nadie sabe con quién se ha metido, conversaba uno con otro. Uno le hace seña, bueno, señores, silencio, porque estamos enterrando a una gente. No sé de qué están hablando. Y la que es provincial, que es directora del colegio, se mueve, que es una persona que tiene muchísimos problemas, está coordinando el sepelio. Está coordinando que las hermanas mayores, compañeras de Margarita, pudieran estar ahí, tuvo que ir a buscarla, o sea, monjitas muy, muy ancianas que querían estar ahí. Tiene otras compañeras que están muy afectadas que vivían con ella. O sea, la gente está como ustedes cuando le muere un pariente, todo el mundo está atendiendo lo que tiene que atender, no a cuatro guízaros que vienen a fuñir la pista. Entonces, yo lo escucho y ella sale y ellos cogen con ella, pero yo lo estoy mirando porque quedé justo en el lugar donde lo podía ver, me llamaba la atención, pues no sabía qué estaba pasando. Pensé que quizás no se habían puesto de acuerdo con el efectivo, veo que ella revisa y está llamando a alguien. Y cuando vi que la cosa como que se iba calentando más, una compañera del Ceibo, que es un profesor acá, y yo nos acercamos, nos dice, no, que estos, nosotros tenemos, ahí, la persona que hizo incluso los trabajos ahí, que va a venir a ponerla, y siempre lo hace, cubre la tumba, y va a venir a cubrirlo. Entonces, no ha llegado. Y llegaron estas personas, nosotros pensábamos que era que él lo había enviado, pero vemos que no. Entonces nos movemos un poco y el tipo dice, es que aquí no puede venir nadie, aquí yo voy a, cuando venga ese hombre que va a venir, nosotros lo matamos. Nosotros aquí somos lo que, aquí es con nosotros tenemos una asociación y somos nosotros, pero no parecían asociados a nada. Esos tipos parecían, ya ustedes saben. O sea, eso no tenía nada que ver, porque yo conozco, por ejemplo, los zacatecas de los pueblos y eso, que son gente que están ahí haciendo su trabajo. No, tigres, hay que darle. Y dice, la mía, nosotros cuatro nos vamos con cuarto de aquí hoy. Le dije, pero venga acá, señor, baje la voz. En primer lugar, baje la voz. En segundo lugar, usted es el varón del cementerio, usted es dueño de los muertos, usted es dueño de acá, del espacio. Lo nombró Carolina Mejía, la alcaldesa le dijo que esto es suyo. No, 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 y dice, yo creí que esta señora venía a defenderme, parece que ellos me habían visto, yo creo que venía, y digo, ¿a defender qué? A defender el desorden que ustedes tienen, molestando una tumba, molestando a la gente que está en un sepelio. Pero los tipos estaban bastante agresivos, al verlos tan agresivos, el sacerdote que estaba en la celebración y algunas personas más, pues fuimos al área de administración. Al llegar, y ahorita le voy a mostrar la fotografía porque esa no la mandé. Cuando llegamos al área de la administración, que es la parte en la salud, salida al sur, que está, digo, hacia el norte, que está pintada de azul la puerta ahí. Ahí ustedes ven unas oficinas, ahí están. Al frente habían varios policías municipales. Y yo digo, ah, pues estamos hechos, mira a los policías municipales. Policías municipales, ellos le tienen miedo. Ellos dijeron, no, mire, nosotros estamos cansados, nosotros no podemos,
busquen a la policía, porque nosotros no podemos, los policías municipales, y hubo uno que como yo dije algo, se montó en un motor, como hacer como a vacilar ahí en el motor, que iba a hacer algo, no hizo nada, nunca se movió, le tienen miedo. Y nos lo confirmaron en la administración, le tienen miedo porque ellos no tienen armas, y entonces que los otros que han hecho grandes desórdenes. Me dice, eso es una cosa todos los días, aquí hay desorden para enterrar a los muertos. O sea, la gente no puede enterrar a sus muertos en paz. Todos los días cuando hay uno muerto viene un grupo a debatirse porque, y hay que darle a todos, aunque usted no lo necesite. Entonces, lo que pasó, aquí pasó algo, como, bueno ya, estoy regresando, sí, está pasando algo. Lo que ocurrió fue lo siguiente, dijimos, bueno, pues vamos a ir a la administración, vamos a la administración, el administrador, el joven que estaba ahí, que es de administración, dice que está llamando al administrador, pero es domingo. Entonces, se llamó al 911, y se llamó directamente a la policía, y agradecemos a la policía que fueron. Y fueron tres unidades de la policía, y esa es la imagen que estábamos viendo ahí el momento en que conversábamos con la policía. Porque ellos estaban, ese es el coronel que estaba a cargo, esa es la hermana, la religiosa, ahí están todos. Fueron los policías, y oigan ustedes, una cosa que es para ir en paz, terminas tú rodeado de policía y con policías involucrados. Ellos se mandaron cuando vieron llegar a la policía. Y entonces, a esa joven que está ahí, que de la camisa negra, esa fue que ellos estaban bastante agresivos con ella. Entonces, los policías escoltaron a la gente que estaba allí, había venido una guagua del Ceibo, estaban las religiosas, estaban los que estábamos ahí, escoltaron hasta afuera y dijeron que iban a tratar de conseguir, de buscar a estos sujetos. Yo estoy seguro que la policía sabe, porque hay una cosa, y alguien que estaba ahí en el cementerio le dijo, mire, comando, es el es uno que es cojo, no sé qué, que parece ser que ese es su oficio. Entonces me dijo el oficial de la policía que estaba ahí que en las últimas semanas ellos han desmantelado en el cementerio 3 puntos de drogas, en el cementerio Cristo Redentor, 3 puntos de drogas. Que en el cementerio Cristo Redentor, en el entorno, hay paredes que no tienen, que tienen huecos y que entran, que ahí se juega dominó, ahí se juega dado, ahí se vende drogas, ahí hay desorden. Y yo me puse a buscar y vi que hasta competencia se hacía en el cementerio Cristo Redentor. Y entonces yo me pregunto, o sea, la forma más sencilla, más digna, la más elemental para un ser humano es cuando muere y cuando nace. Tú naciste en nacer dignamente y morirte dignamente. ¿Cómo se muere? ¿Cómo le permiten a la familia vivir ese duelo? Y si no se le puede permitir a una familia en el Distrito Nacional en Santo Domingo tener un duelo tranquilo y un duelo en paz, sepultar a sus muertos. Y poner la administración del cementerio, dice, bueno, nosotros vamos a tener aquí unos servicios tales, esto cuesta, y organizar unos servicios, tener policías y tener una cosa reglamentada, lo que sea, pero no el imperio del desorden, porque entonces ahí el varón del cementerio es ese tigre. El administrador del cementerio son esos tigres, ellos son los que administran y ponen el orden. Porque a mí no me importa al final del día si el administrador está allá sentado, si los otros están allá sentados, si cuando tú llegas a un servicio, con quien tú te encuentras, son con los tigres y con ellos te tienes que entender, porque hasta los policías municipales, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, le tienen miedo. Entonces, díganme ustedes, si los policías municipales le tienen miedo, y yo no sé si la policía, cuál es el rol que juega la policía, pero la policía dijo que cuando vayan a sepultar otra religiosa, vayan, lo que sea, que vayan a buscarlo. Yo no sabía que cuando usted va a sepultar una gente en el cementerio de la Máximo Gómez o en el cementerio Cristo Redentor, hay gente que primero, antes de llegar a la tumba, llega al cuartel para ir con 2 policías. O sea, ¿usted sabe la vergüenza que es esa? Eso es increíble. O sea, usted tiene que ir con policía obligatoriamente porque hay unas personas, porque además, miren, uno está cansado de ver gente pobre, infeliz, o que te pidan un aporte, lo que sea. Y un aporte se le da a cualquiera, 100, 200 pesos, 300, 500 pesos, se le aporta a cualquier persona. Pero que alguien te le ponga precio a tu muerto. Ah, no, usted lo va a enterrar, usted me paga a mí. Sin ellos ser nadie, sin ellos tener un cargo municipal, sin ellos tigres que están ahí. Y no me digan que son zacatecas, porque es el tigre, tú lo ves, tú lo sientes, la manera incluso de dirigirse, en este caso a religiosas indefensas. Ustedes conocen las monjas y conocen cómo es que trabajan las monjas, trabajando día a día. Margarita, que fue una monja que se fajó a trabajar por todos los ceibanos, a enseñar. Muchas madres, ayer recordaba una de las asistentes, que para allá por después de los años 70,
Margarita hizo una especie de cooperativa donde ahorraban un dinerito todo el año para comprar los uniformes. Y ella venía a la capital y compraba la tela y llegaba a la comunidad y hacía los pantalones y enseñó a las madres a coser los pantalones. Y les enseñó que cuando un pantalón tenía un roto, se le buscaba una solución y que ese pantalón, si se dañaba, el pedazo de tela buena se usaba, se reciclaba. Y le enseñó a bordar, enseñó a tejer, enseñó a muchísimas mujeres a coser. Ella montó una especie de, todavía yo, digamos que años después, siendo una niña y una adolescente, estudiando en el colegio, yo siempre vi a Margarita haciendo eso, acompañando a mujeres y acompañando a estudiantes, el punto de cruz que usted tiene que aprender. Yo me lo aprendí esa vez y se me olvidó ya. Eso, ella enseñaba a las jóvenes, ella acompañaba, pero a esa madre no se le olvidó que ella hizo los uniformes de sus hijos. Era la época en la que aquí no había, por ejemplo, ahora dan uniformes escolares, que no es a todos, ¿eh? Ahora lo están llevando, poniendo universal. Yo misma hice una denuncia el año pasado porque justamente al Ceibo mandaron uniforme y los maestros lo que hacen es que a uno le dan un pantalón, a otro le dan una camisa, a otro le dan unos zapatos. Y yo referí eso, que yo pensaba que era a todos y me contactaron de Bienestar Estudiantil. Incluso el presidente tuvo una referencia a eso, me dijo el director de INAVIE que este año se iba a universalizar. Y efectivamente hay varias provincias dentro de la que está el Ceibo que este año llevaron uniformes para todos los muchachos. Eso me alegra. Yo creo que tener un resultado así de positivo merece la pena este trabajo, aunque usted vea que decirlo y que eso pueda ser atendido, ¿no? Entonces, y gracias fue a los maestros del Ceibo que dieron la voz de alerta y a los y algunos padres y madres. Entonces ese fue el trabajo que hizo Margarita. Y es una pena porque tú sientes que en el ambiente no es el hecho de que alguien te esté pidiendo dinero, esté amenazando de matar, es el hecho de que un acto memorable, histórico para una congregación, porque todos ustedes tienen familia, y los que tienen una mamá, los que le ha fallecido el papá, le ha fallecido la mamá, le ha fallecido una hermana, un hermano, un amigo, alguien que usted ame, que usted quiera, usted sabe que ese día es un día especial, es un día de duelo, es un día doloroso, es un día de luto y es un día donde la gente decente se acompaña, la gente solidaria y va contigo y tú estás en el cementerio mirando. Y cuando uno está ahí, yo por lo menos que voy, no me gusta mucho ir a nada de eso, eso obviamente uno no tiene elección, pero tiene un significado diferente después que ya me tocó un día dejar a mami y otro día dejar a mi papá. Entonces todo el mundo alguna vez perdió a alguien y ese momento que debe ser un momento de recogimiento y en el caso de estas, porque cada uno tiene una manera diferente de vivir el duelo, en el caso de estas personas de celebrar la vida, de cantar sus cánticos que estaban cantando, usted sabe lo que es, ellas cantando y ellos porque no sabe lo que, y molestando como si fuera un abejón ahí en una oreja. Que usted tiene que soportar eso, que usted tiene que aguantar eso, que usted tiene que estar con eso. Y amenazan. Y yo debo decir algo, ellos vandalizan tumbas. Esa es otra, vandalizan tumbas. Y la policía sabe quiénes son ahí. Y hay que estar pendiente, la policía sabe quiénes son. Porque eso no puede ser. Y no puede ser. Yo ayer hablé con alguien del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Le dije, bueno, el ayuntamiento que sepa que el cementerio Cristo Redentor no tiene, que eso es del lumpen, de todo eso, de los forajidos, de quien diga, esto es el oeste, y yo con mi fuerza, con la boca y un palo, o quién sabe si con un arma, yo voy a ir a administrar el cementerio, porque esa gente es gente decente que llegó ahí. Ahí tiene que existir un protocolo, tiene que existir una seguridad, porque no la hay, de verdad. Los policías municipales estaban allá sentados así, sentados, con una barriga grande de 4 meses, que se ve que no han caminado en su vida, me perdonan, pero es la verdad, están ahí sentados, tranquilos. Porque está, pero yo los puedo entender, porque ¿qué me dijeron? Que tienen miedo. Eso fue lo que me dijo alguien de ahí que trabaja ahí, no, es que tienen miedo, ellos saben, tienen su historia, porque ellos se quedan ahí. Entonces significa que probablemente la policía municipal no sea suficiente, aquí hay muchos militares que están custodiando gente en los supermercados, donde quiera, usted le pone un guardia allá, y usted le pone un guardia allí,
Y usted le pone dos policías, cuatro nada más, con cuatro gente usted resuelve eso. Con dos militares usted resuelve eso. Usted no me va a decir a mí porque cuánta gente se mueren en un día. Usted, porque esa gente hace vida ahí, está cruzando. ¿Qué usted busca aquí? ¿Usted trabaja aquí? Sí, preso mientras investigue el caso, un sometimiento a la justicia. Usted tiene que tener custodia de ese espacio. Porque lo que yo no sé de qué modo lo van a solucionar, pero lo que no puede ser es que la gente no tenga tranquilidad ni para enterrar a sus muertos, señores. Por eso ya lo máximo. Porque, ok, no puedes salir de noche porque la fuñenda es la delincuencia. Tienes que cuidarte cuando sales en la... porque hay una delincuencia. Tienes que tener cuidado cuando estás en los sitios porque hay unos carteristas. Tienes que vivir con esa cautela, los hijos, la hora, la vaina, todo, la puerta, los hierros, las cosas, la seguridad. Pues, coño, pero toda la gente debe tener derecho a morirse tranquilo. Ese es el último derecho. Ese debe tenerlo. El derecho a morirse tranquilo. Entonces yo le pido al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es a la que le toca esta cosa, que tome medidas a la administración y a la seguridad de este país, que ahora están trabajando por la seguridad. Son a veces pequeños gestos los que cambian la convivencia de un país, de usted sentirse seguro. Son pequeñas cosas. Yo veo, por ejemplo, El Salvador, que El Salvador vivía un desastre. Yo tuve una amiga que iba a El Salvador. Cuando llegó a El Salvador hace algunos años, la llevaron escoltada donde fue. Ahora volvió y fue sola. No había escolta porque salieron de las pandillas. Las pandillas están presas. Pero El Salvador le ha costado mucho. Han metido a todos los pandilleros y a gente que no saben si son pandilleros por tener un tatuaje. Si usted tiene un tatuaje, tenga cuidado. Lo meten en cárceles como bestias. Usted ve esas imágenes. Lo trancan a todos y le van a hacer unos juicios sumarios donde a 900 gente tiene derecho a un abogado 20 minutos. Eso es sumario. Eso violenta los derechos humanos. Totalmente. Y ayer el periódico El País de España tenía eso en portada y otros periódicos internacionales ponen eso como bandera. Pero ustedes saben que la gente de El Salvador se cansó de la falta de seguridad y por eso Bukele hoy es el presidente más popular de América Latina, porque a la gente ya no le importan los derechos humanos. Entonces, el gran desafío que tienen países como lo nuestro, como República Dominicana, como Chile, como Colombia, como Argentina, con los países incluso del área que no tengan los niveles de autoritarismo, te encuentra un presidente que va por un camino dictatorial y violatorio de derechos humanos, es que nuestras democracias, que son débiles, puedan llegar a representar, a garantizar ciertas cosas elementales, y la seguridad es uno de ellos en nuestros países. Es por eso que hubo una organización internacional vinculada a Naciones Unidas que hizo un estudio y se encontró que en Chile añoraban la dictadura, en Argentina, que es tan terrible dictadura como la chilena, añoraba la dictadura, y los dominicanos decían que había más orden en la dictadura. Algunos dicen que eso no es verdad, que eso es un mito, pero la gente quiere sentirse segura en ciertos momentos. Entonces son pequeños gestos. En el barrio no estás tranquilo, tienes el punto de droga que la policía cobra, tienes el teteo en la noche que no te deja dormir, tienes el colmadón en las calles, y luego tienes, si vas al cementerio, tienes unos tigres que ellos dicen, los cuatro, que hay que pagarle a los cuatro porque ellos son los dueños del cementerio. Entonces así, eso resta la calidad de vida de la gente. Esto es un llamado, y yo puse los números, y si alguno de ustedes tiene testimonio, luego le doy paso, porque la verdad es que yo no sé ustedes, para mí fue una novedad, porque yo no voy mucho por estos predios, pero wow. Qué duro es. Y a todo el que se lo he dicho, incluyendo gente que trabaja en posiciones importantes, te dice, Eddie, pero eso es hacer tiempo, que eso es un gran desorden. O sea, como si nos hemos acostumbrado a vivir en esa desgracia, porque no deja de ser una tragedia profundamente vergonzosa. Ahí estaban religiosas jóvenes, chicas, religiosas ancianas, mujeres que lo que han hecho en este país es entregar su vida. Y ni ellas, ni nadie, ni ningún ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, merece ser sepultado en semejante tensión. Nadie merece eso. Yo quiero dar las gracias a Margarita al terminar este espacio. Lamento que al final esos últimos momentos fueran así. Pero lo menos cierto es que ella trabajó para que otro mundo fuera posible y que hizo mucho por la juventud del Ceibo. Por esos jóvenes que si reciben una educación oportuna como la que dan ellas en el Colegio Nuestra Señora de Rosario, quizás no terminen así, porque eso también es parte de un círculo vicioso que ella contribuyó a romper. Me voy a la pausa.